Hola mi Los Canarios, hola mi YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre aquí estamos, super mega liado. Y aquí estaba, ya esperamos, estamos fuertes en el vinagre, sí, yo entreno, y te lo dirá, y ya está, vamos a ver. Punto negro, ¿vale? ¿Qué es lo que es 2024? ¿Qué hay? Yo ya, más o menos, gracias a mi experiencia de en el criadero y con todo, pero bueno, un poquito más probado, ahí, que se ve algo más. Uy, dale, vamos. Ahí. Gracias a mi experiencia, puedo decir más o menos a qué se debe, cómo se cura, como todo. Vamos a ver. Punto negro. ¿Qué es lo que es? Diréis, un fallo hepático, papá. Os voy a decir lo que yo creo que es el punto negro y cómo se cura y bla bla bla. Lo he escuchado muchas cosas. Va a mi punto de vista, ojo. Siempre va a mi punto de vista. Vamos a ver. Punto negro creo que es una acumulación de toxinas. Para mí, ¿eh? Una acumulación de toxinas. ¿Por qué afectan unos sí y otros no? Pues porque primero tenemos que hacer una cosa. Antes de nada, voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué las paras ponen tantos huevos? Porque de los 5 huevos sobreviven entre 3, 2 y 3 pichones. Vamos a empezar por ahí. Como criadores nosotros, de los 5 huevos queremos que salgan los 5. Estamos de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunos que no nacen. Que hay dos maneras de solucionar esto. Lo podemos curar y que tire para adelante. O coger y hacer una cepa buena criadora. ¿Por qué los hermanos sí y este no? ¿Por qué los hermanos tiran para adelante y este no? Porque, obviamente, mira, lo ves, tiene 5 huevos. Lo ves, tienen que nacer más. Y este no va a tirar para adelante. Os lo voy a explicar por qué. Porque si tú lo curas, va a mi punto de vista. Como criadero yo quiero sacar todo lo máximo posible, pero también quiero tener una cepa dura y fuerte. Si yo saco este paro y es bueno de concurso, y tira para adelante, pero lo que pasa es que cuando se reproduzca va a metérmelo en el ADN, en la reproducción, el punto negro, como que la ha superado, pero porque le hemos dado nosotros, lo hemos curado y va a hacerme una línea peor, es decir, que me va a meter más punto negro, igual que si después hemos parado con el color negro. Si lo metemos en el aviario, normalmente nos va a salir, a la segunda generación nos va a salir mucho más paro pintado. Con lo cual, hay que ser como criadores, buenos selectivos, seleccionar paros buenos, para mi punto de vista, siempre. ¡Guau! Una maldad que lo dé, ¿no? Este va a estar ahí en el niño, y se va a curar si él quiere o no quiere, que yo digo el 99 que se va a morir. Porque no quiero yo que si quiere tira para adelante que tire, si no, no. ¿Cómo se cura? Pues una simple, le mete antibiótico durante los 5 días primero y lo empapille y lo tira para adelante, se le quita el punto negro con antibiótico. No sé por qué. Diréis, ¿por qué con antibiótico? No, con... Diréis, con antibiótico, una especie de cría, un enro, un... Esta es termín, le metéis en esta termín, le embucháis y este tiene para adelante. Lo que pasa, de la opinión, al tener tanto paro, yo soy muy selectivo. Soy muy selectivo, yo sé lo que yo quiero en mi aviario. Yo quiero disfrutar, yo quiero, por ejemplo, esto, yo esto lo dejo para adelante, pues mirad. Paro, hola. Una pajarita sola. Tres hay. Sola. Sola y para adelante todo. Mira, embuchado. Lo ven, embuchado, todo embuchado. Esto es lo que yo quiero. Una selección de paro bueno. Una para que de calidad, para de calidad y que tire para adelante. Punto negro es la toxicidad. ¿Cómo se prevé el punto negro? Prevención. Limpiando el hígado muchísimo, con colina P, cardomariano, mucho limpieza de hígado. Si tú limpias muy, muy bien los hígados de todos los reproductores, a la misma vez,
te coge y lo quitamos el punto negro, lo quitamos. ¿Cómo se cura? Lo he dicho, 5 días de antibiótico empapillando y se le va. ¿Vale? Así se le cura, para que lo sepáis. Podemos tener en este caso dos casos, o curarlo y tirar para adelante, o en mi caso yo lo dejo ahí y que la naturaleza decida. Porque yo puedo curarlo, pero no lo no quiero. Es mi forma de vivir la canaricultura, que me putearéis por redes, Juan, eres de todo. Pero a mí lo que me digáis me la pela. Empezando por ahí, lo que me digáis a mí me la pela. Esta es mi, yo digo la verdad. Y mi forma de vivir la canaricultura es esta. Es decir, mi forma es de que se coja y se lesiona paro bueno, claro, que son un pepino de paro, como en este caso, son así, son pepinos de paro, pero a mí no sé que querían bien, y que sean paros fuertes y sanos, que aguanten la voladera y no meterle pa atrás, porque entonces esto no se para, porque yo curo esto, después de tener cría, no te utilidad el doble, al final entra una aspirar de que no para. Mi consejo como canaricultor, disfrútalo, porque como empecemos, disfrute, ya que es duro dejar, al principio costará, como a mí, topa adelante, pero a la larga, vaya a disfrutar con un objetivo claro, que es disfrutar de la canaricultura. Por eso, punto negro, ya sabéis, por cierto, tenéis la tienda un 15% de descuento hasta el día 15, ¿eh? Código verano 15, un 15% de descuento directo hasta el día 15, ¿vale? Y con esto, ponedme en los comentarios qué os parece. Por cierto, suscribiros, porque más de la mitad que me veis no estáis suscritos. Suscríbete, hagamos llegar a los 100.000 para que me dé la plaquita. No me dejes más moncete. Muchas gracias, gracias por estar por ahí. Y hasta otra, mi los canarios, hasta otra, mi YouTube. Un gran saludo, hasta el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.